Hola, seguidores de Fisio Online. En este vídeo os voy a enseñar las lesiones típicas de los meniscos y los síntomas que dan cuando un menisco se lesiona. Vamos a ver, como os he indicado en otro vídeo, qué son los meniscos y sus funciones. Una vez visualizado este vídeo, si queréis, ya vais a poder entender mejor esto. Vamos a ver, los meniscos. ¿Cuáles son los síntomas y las lesiones más típicas? Como veis, está interpuesto entre estos dos huesos, el fémur y la tibia, y los principales movimientos son de flexión y extensión, pero hay veces que cuando estamos haciendo deporte o ejercicios concretos que necesitamos hacer cambios de ritmo para un lado o para otro, ¿qué pasa en esta articulación? Que se generan este tipo de movimientos, movimientos rotacionales, la tibia con respecto al fémur. Entonces, hay dos tipos de lesiones de meniscos. Las lesiones de meniscos en las que de tipo degenerativo, es decir, que la vida diaria hace que estas almohadillas de aquí se degeneren, se acaben haciendo más estrechas y se acaben rompiendo. Esto generalmente es típico de la edad, del factor, ya te digo, de exceso de microtraumas dentro del menisco, que genera micro roturas y pérdida de elasticidad y pérdida del volumen meniscal. Eso acaba generando un deterioro, es inherente de la edad. También hay algunas enfermedades reumáticas que aceleran esto. Estos son las lesiones, digamos, de tipo no traumático, degenerativo, por decirlo así, que luego se pueden combinar o no con las lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas de menisco se generan por lo que os he dicho al principio, es decir, por esos movimientos de rotación con respecto a un hueso a con otro. Como veis aquí, si el fémur va hacia afuera o si el fémur va hacia adentro y la tibia hacia afuera, ¿qué pasa con el menisco? Si lo veis bien, se pellizca un poquitín, ¿vale? Se ve comprometido, se ve comprimido. Esos son los principales problemas que se dan en las lesiones meniscales de tipo traumático. Podéis verme aquí a mí cómo es el típico gesto en el que el menisco se lesiona es cuando hacemos un movimiento hacia un lado, el cuerpo va hacia un lado y la pierna se queda enganchada o no hace el movimiento correcto con todas las articulaciones, sino que se queda. Hace una rotación interna el fémur con respecto a la tibia. La tibia se queda sin poder moverse, sin poder mover el pie, y se genera ahí una fuerza de cizallamiento y de compresión conjuntas en el menisco, típico, por ejemplo, del fútbol o del esquí, en donde se pellizca ese menisco y se genera una compresión profunda, fuerte, rápida, que puede marcar y romper el menisco. ¿Qué síntomas, cuando tenemos este tipo de problema traumático o cuando se ha roto, qué síntomas podemos tener? Obviamente vamos a tener dolor, lo primero. Nos va a doler, hay veces que se nota incluso un chasquido que nos hace entender que ha pasado algo grave o que nos ha pasado algo importante y serio en la rodilla. Enseguida aparece dolor, enseguida aparece derrame articular, lo que se denomina derrame articular, que no es más que inflamación de la articulación, aumento del líquido sinovial dentro de la articulación. Aquí habría una cápsula articular, esto se hincha y es la respuesta del cuerpo humano hacia esa rotura de menisco. Obviamente hay una imposibilidad o una disminución del rango articular en la rodilla, que puede incluso a generar un bloqueo articular. Es decir, que ese menisco roto se interpone entre la biomecánica articular y no deja hacer el movimiento de flexo-extensión. Se queda un bloqueo que no deja mover. Eso es un síntoma de que es una rotura de menisco que seguramente se tenga que tener un procedimiento quirúrgico rápido. Por lo tanto, los síntomas más importantes son esos, son dolor, incapacidad, inflamación, aumento de temperatura de la rodilla y seguramente imposibilidad o dificultad de la marcha. Espero que os haya valido este vídeo sobre los síntomas, sobre los síntomas que genera un menisco roto, y que en otros vídeos, por aquí os dejo un enlace, podáis ver
¿Cuál es el tratamiento indicado para este tipo de patologías?